Planazo el de las tacitas de plata de parques de atracciones. Alberto, tú habrás ido mucho, ¿no? Bueno, he ido más de lo que me gustaría, porque yo si hay que ir, voy. Yo voy, pero yo odio las atracciones. ¿En serio? Claro, no por nada en particular, más que porque me dan un miedo horroroso. No me puedo subir ni en un columpio. Tengo montañas rusas, norias, cosas de esas, es insoportable. Entonces yo voy a los parques de atracciones con mis amigos, con mi familia, con quien sea, pero a guardar las chaquetas y las mochilas. Mientras los demás se suben, se ahorran lo que es alquiler de una taquilla y Alberto se encarga de todo. Fíjate, una vez fuimos a un parque de atracciones, me subí con mi hija que tenía 3 años y no se podía subir solita, me subí en una cosa que eran unas ocas que subían y bajaban mientras iban dando vueltas. Y la niña estaba más aburrida que otra cosa, arriba, abajo, y yo es que me quería tirar en marcha. Agarrado al cuello de la oca. ¡Sáquenme de aquí, por favor! Sí, 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 sí. Y los niños mirándote así. Efectivamente. Tal cual, ¿eh? ¿Este señor? Sí, sí, sí. Fantástico. Pero bueno, y eso... te vienes a un concurso que te explotan cosas en la cara. Muy bien. Sí, es verdad. Muy bien, son las contradicciones. Muy bien.